bounds. So grown up. Trayag 20. So Gigli. Your attention, please. It's Cabby 1. Estamos aquí en Miami, para todos los uruguayos, la fiesta de la nostalgia en Miami también está. Estamos aquí con un grupo de uruguayas que nos van a decir su nombre. ¿Cómo te llamás? Noelia. Ana. ¿Y el tuyo? Fernanda. Fernanda. Yo me llamo Fernando Fertroncoso, para Dale Click. Estamos en todas las colectividades aquí en Miami y hoy nos toca, por supuesto, estar con nuestros compatriotas uruguayos. Y cuéntenos, ¿cómo nació esta historia de la nostalgia en Uruguay? Bueno, hace muchos años que se viene festejando y gracias a Dios tenemos la posibilidad de disfrutarlo acá, en Estados Unidos, que es donde vivimos. Y Miami, toda esta gente que vino hoy de Uruguay, sintió un poco esa nostalgia, ¿verdad? No, claro, y recordando todos los temas de años cuando uno era adolescente, ¿verdad? Y bueno, disfrutándolo, pasándolo bien. Hay un tema muy especial que comienza la fiesta de la nostalgia. ¿Cuál es? Bueno, a nosotros nos encanta la plena. O sea, suena plena y salimos. Acá es plena, muñeco. ¿Qué diferencia está en esta fiesta de la nostalgia en Miami con el resto de Uruguay? Sabemos que en Uruguay la música se juntan en todos lados, en los barrios, en todos los restaurantes, así en discotecas, en casas. ¿Aquí cómo es? Bueno, aquí, como te digo, se hace fiesta como aquí en Miami, viene gente de todos lados, nosotros venimos desde West Palm Beach, entonces está bueno porque es un lugar donde nos juntamos para celebrar nuestra cultura, ¿verdad? Explícanos bien cómo es la bandera de Uruguay, para la gente que no conoce, ¿no? ¿Cómo se compone la bandera de Uruguay? Bueno, la bandera de Uruguay tiene las líneas azules, las blancas, el sol. Y bueno, es inconfundible, o sea, es nuestra bandera. ¿Qué significado tiene cada color y el sol? Para nosotros es todo. O sea, la bandera de Uruguay es todo. Ustedes lo pidieron y nosotros escuchamos. Este año las fiestas de la calle tienen más espacio para janguear en el Bayfront Park. Trae a toda tu familia al evento boricua más brutal de los Estados Unidos. Este 20 y 21 de enero 2018. Taquillas a la venta en fiestasdelacallemiami.com. Una producción más de Julián Gil. ¿Qué te gustaría para esta fiesta que le falta, ¿no? Porque sabemos que en este lugar es la primera que hacen la fiesta de la nostalgia. Estuvimos en otras en Miami, estuvieron otros chicos en Nueva York, en Los Ángeles, y hoy me toca a mí difundir esta tradición en Miami. Se hace varias, pero esta es la primera que hay en este lugar. Sí, sí. Y bueno, y lo que faltó un poquito fue el candombe, nosotros, el tamboril, eso es, bueno,
típico de Uruguay, ¿verdad? Pero bueno, para la próxima. Bueno, muchísimas gracias, chica. Gracias por esta nota. Y bueno, que sigan esta fiesta de la nostalgia para toda su comunidad, ¿no? Seguimos aquí en Miami, en la fiesta de la nostalgia, 24 de agosto, 25 de agosto, aquí en Miami. Para todo el día que no se festeja acá en Estados Unidos, también aquí en Miami se festeja la fiesta de la nostalgia. Fer Troncoso, para darle clic para todos ustedes. Yeah.